Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Assassin's Creed. Aquí estamos con la misión, a ver qué nos cuentan. El destino ha vuelto a cruzar nuestros caminos. Dos italianos perdidos en Oriente. El exmarido. ¿Sientes el magnetismo? Siento muchas cosas, señor. Sobre todo náuseas. ¿Te está molestando, Sofía? Disculpa, amigo, pero la dama y yo... ¡El diablo en persona! ¡Atrás! Duccio, un placer. ¡Corre, querida mía! ¡Sálvate! Hostia, este era el que pretendía a mi hermana, a la hermana de Ezio, y le pegamos una paliza, ¿verdad? Un perro. Sí. Estuvo prometido a mi hermana. Así que le pegamos una paliza. ¿Y qué pasó? Que también estaba prometido a otras seis. Sí, sí, sí. Disculpa. ¿Qué te trae por estos muelles? Me he tomado un descanso para recoger un paquete. Pero dicen que el capitán no tiene los papeles en regla. Estoy esperando. Ah, qué fastidio. Podría perder aquí el día entero. Veré qué puedo hacer. Sé más de un modo de manipular las reglas. No me digas. Sí. Te veré de vuelta en tu tienda. Vale, a recuperar el paquetito de esta tía. La cuarta parte del mundo. El envío de Sofía está retenido por la burocracia. Haz el favor de recuperarlo. Entra y sal del puerto sin que te detecten. Bueno, tenemos granaditas y cosas que nos podrían ser útiles. Así que... podría estar bien. También podemos colarnos por aquí y ya está. Y a estos que les den, ¿no? De hecho, si yo bajo por aquí... ya está. Aquí no ha pasado nada. Lo único que bajo es que hay más guardias. Pero si voy por aquí corriendo... Bueno, pues no ha sido como yo quería, pero... oye, que para el caso... ¿Qué se supone que ha sido eso? Tenemos que ir revisando todos los paquetitos, ¿no? Imagino. Está dejando alguno. Ya lleva más. Estar allí por cojones. Tiene más lógica. Vale, ya tenemos que huir de la zona. O sea, mola la idea de... tenemos bombas para que no nos pillen. Boom. Me la suda todo, voy para adelante. Me gustaría no caer. Es que me meto una hostia. Bueno, si caigo aquí al agua, no pasa nada. Sorpresa. Vale, ya salimos de la zona y como si nada. Vale, de camino voy a... a sobornar a este tío. Estoy harto, en el capítulo anterior estaba siempre buscado ya, una puta mierda. Ya luego tenía ya más o menos limpio, pues... es una putada tenerlo así otra vez. Arma, es verdad que está por ahí arriba. Creo que aquí podemos ir perfectamente. Ahí estaba sonando un tesoro o algo, pero es que ya ni me paro. O sea, es que no dan, la mayoría no dan dinero, dan cositas para crear bombas y tal. Luego los que sí queden dinero, pues no los cogeré, pero bueno. Son gafes del oficio. Ups. Lo siento. Hola, calvo de brazos. Quita.
Y aquí estamos. Hola, Ezio. ¿Hubo suerte? Señorita Sofía Sartor, librera, Constantinopoli. Oh, no. Qué estropeado está. ¿Lo han usado para defenderse de piratas? Bueno, de momento bien. Oh, precioso, ¿verdad? Es una copia de un mapa de Martin Walsemüller. Mira, son las nuevas tierras descritas por Américo Vespucio. Pobre Cristóbal Colón. Curioso modo tiene la historia de desarrollarse. ¿Qué crees que es esta masa de agua de aquí? ¿Un nuevo océano, quizá? La mayoría de los eruditos que conozco afirman que se ha subestimado el tamaño del globo. Increíble. Cuanto más descubro sobre el mundo, menos parezco saber. Bueno, has cumplido tu promesa. Haré lo propio con la mía. Si tenemos razón, esto debería indicarte la situación del primer libro. He de admitir que me da vueltas la cabeza ante la perspectiva de ver estos libros. Son conocimientos que el mundo ha perdido y debería recuperar. Quizá podría imprimir algunas copias para distribuirlas yo misma. Una tirada pequeña, 50 o así, bastaría. ¿Te ríes? Disculpa. Es un placer ver a alguien con una pasión tan personal y noble. Resulta inspirador. Vaya, ¿a qué viene tanta emoción? Gracias, Sofía. Volveré pronto. Ahí se deben un chusquen, pero vamos. Vale, pues tenemos la ubicación del libro. Está volviendo nuestros asesinos de las misiones que los envié. Así que... ah, mira, está aquí al lado. Recuerdo de Sofía. Pero... sí, bueno, no sé, vamos para allá. Eso estaba claro que no me lo iba a pasar. Porque de hecho el YOLO ha ido de una forma que vamos. A ver, recuerdo de Sofía. Hombre, esto no me llegará ni de coña. Esto costará un cojón. Santa Sofía. ¿Y el recuerdo de Sofía está ahí arriba? ¿En serio? ¿En serio está ahí arriba, loco? ¿What? 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 me ha dejado todo loco el tío ese. ¿Se puede entrar aquí o algo? Sí, ¿no? Es aquí abajo. ¿Es arriba? ¿En serio? Bueno, pues nada, vamos para arriba, a ver. A ver si a lo mejor es que Santa Lucía tiene un templo por abajo o algo. Y toca entrar y buscar el librito de marras. ¿Más para arriba, en serio? Pues sí, mira. Es arriba del todo. El inicio de la secuencia. Ah, sí, es verdad. Que de aquí tenemos que buscar para ver dónde estaba el asunto. Niccolò Polo escondió un libro cerca de Santa Sofía que contenía pistas sobre la ubicación de una de las llaves de Masyaf. Usa los símbolos de los Polo para descubrirlo. Sí que es verdad que alguna mierda así. Había que usar la vista de polla. Ir investigando. Este juego lo han hecho todo así con esta mecánica. Me pasa una mierda. Vale. Y ahora tenemos que... si salto de aquí me mato, ¿no? ¿Dónde está el...? Está para allá. Dios. Mi trabajo es moto. La gente es moto, ¿eh? Es lo que más me flipa. ¿Qué dice? Ah, pues bueno, no sé. Está saltando, pues... yo qué sé. ¿Cómo no va a parar la paja esa hostia de no sé cuántos metros? Si es lo más lógico. Entonces ya pues no le prestan mucha importancia, porque saben de sobra que la paja es salvadora. Salvadora sobre todo de la juventud, porque la paja es la paja.
Pero... bueno, eso. Está el libreto ya ahí. No hay que buscar en templos ni pollas como los antiguos Assassin's Creed. Cuánta roña. Sellado relatio de legatione Constantinopopolopotia de Liuprando de Cremona. Uf, qué cremona, eh. Vale, pues nada, vamos hacia el objetivo, a ver. No hay un fragmento de esos de mierda, pero es que. Como no me sirven para nada. Es decir, si los coleccionas todos, sí, no sé qué te daban. De hecho, creo que nada. Simplemente es coleccionable y ya está. Pero bueno, que le dé emoción, ¿no? El juego. Si lo quieres completar al 100%, pues. A buscar. En su momento ya lo hice, así que. Sí, 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 ahora abajo. Te he hecho caso, hijo mío, ¿ves? ¿Lo he visto? No tengo nada, no empecéis a dar por saco. No sé qué estás haciendo, Ezio, hijo mío. Bueno, pues nada, es porque no me gusta trepar, porque siempre hago la mierda. Vamos a gastar nuestro dinero en comprar esto de aquí. Si es que lo encuentro, porque sé que estaba ahí, pero está abajo. Ah, sí, esta la tengo abierta. Lo que pasa es que como estaba en la parte de arriba, no me lo daba por bueno. Me he cambiado de pintas otra vez. Soy un fashion victim de cojones. No, voy a ver si puedo comprar algo nuevo. Lo dudo, pero de momento vamos a reparar. Sí, mira, me puedo comprar el peto. El peto de Azap. Vale, ya tenemos un peto. Nuestro primer petito. ¿Cuál mete más? 2, 4, 1. 1, 3, 2. Esta está muy guapa, ¿eh? Voy a comprar esta por... porque está guapa, ya está, realmente. Entonces creo que este juego no estoy jugando mucho con las... con las armas, ni espada ni... ni espada corta. Voy a desviarme un poquito. Porque hoy sí saco este dinero que me vendrá bien. Ah, son 3.500, que no es que sea la polla, pero... oye, son míos, ¿no? ¿Por qué no lo voy a retirar? Es mi partner. Vale. Vamos otra vez al Gálata. Estamos todo así, del Gálata para acá, de acá para allá. Y cuando son las misiones, nos hacen ir de esta forma. No puedes coger tu teletransporte de esos y irte al sitio que toca, ya está, ¿no? Tienes que ir en barquito. ¿Por qué? Porque, mira, porque les da la gana. Aquí hay una... ¿eso es como una tienda o es un escondite? ¿Qué coño es ese emoticoño? Esa caja no me ha gustado para ti. Bueno, vale. Vamos para allá y que le den a todo el mundo. Oigo objetos alrededor cada dos pasos, loco. Se os ha ido la olla en este juego las... los tesoros, pero vamos. Si fueran tesoros, pues es que la mayoría son mierda. Y se dedican a tramar conspiraciones y revueltas sin apenas disimulo. Búscate a picar. Vale. Aquí sí tenemos un par de zonas por comprar, o eso parece. A ver, aquí al girar, esta está por comprar, exactamente. Y la librería también la vamos a comprar. ¿Tendrá trajes nuevos? Soy un puto fashion victim. En cada capítulo acabaré cambiándome el traje, ¿sabes? Violeta real, me tienta, ¿eh? Este ya lo tuve. O sea, cada vez que cambiemos, pago, ¿no? No se me quedan los tintes comprados, porque sí. Este lo veo guay. Lo veo muy guay. Es que siempre voy... en los otros juegos iba de blanco o negro, entonces... el cobre de semen tampoco estaba mal. Hay todo naranja.
Esos son los típicos. Hostia, es que cuesta un cojón, ¿eh? Vaya, me ayuda. Fashion victim total. Ahora voy de naranja. Naranja con eso azulito, que no sé qué coño pinta ese azulito ahí. Vale, y la librería está aquí al subir, ¿verdad? Oh, pues no, ¿dónde está? What? ¿Estaba aquí también? What? Ah, es un eso de Marco Polo. ¿En serio? Me marqué ahí arriba del todo, loco. Vamos a hacerlo, venga. Va, ya está. Ya está la mierda hecha. Mira, qué mono voy yo de naranja, hombre. Es que soy más bonito. Tu vida cambia con Orange, ya está. Símbolos Polo, Gálata. Lo que son los símbolos de los Polo y descubre la ubicación del libro. Pues a la primera, ¿no? Tal cual. Es que el que es el puto amo es el puto amo, ya está. Tiene más. ¿De aquí llegaría a la paja esa? Pues mira, sí. Todavía está aquí estratégicamente colocada para esto. Creas que no, que esto es así. ¡No! ¡No, loco! La madre que te parió. Menos mal que puedo volver a subir de aquí, si no. Voy a cagar en toda tu puta madre. Vale, esto para nosotros. Bien. Se supone que eso es otra parte del libro, ¿no? Las mil y una noches. ¿O es un libro porque sí? Capaces son de haberme endiñado un libro random. Ah, puedo comprar la torre del gata. No, pero yo lo que quiero es empezar la misión. ¿What? ¿Hay que subir ahí arriba? Me jodas. Me jodas, loco, hay que subir arriba para empezar la misión. Capaces sois. No, capaces no, que me lo han hecho, que me lo van a hacer. Mejor porque hay otro libro cerca o alguna mierda. Este era el de calentamiento. Este libro. Y ahora hay uno que sí que es el bueno. Venga para arriba, dracata. Nos hemos convertido en un buscador de libros nato, ¿eh? Yo por mi libro nato. Madre mía. Y que no me den subvención. No me jodas, aquí sí que vamos a tener que hacer mierdas para buscarlo, de veras. Se supone que aquí esta era la ubicación donde vamos a encontrar un fragmento, ¿verdad? Del rosco este de ya tú iba a decir, madre mía. Pero es un puzzle de mierda. Todo para buscar un compact disc. Torre del Gálata. Una pista dejada por los Polo ha traído a Ezio a la Torre del Gálata. Investiga la torre, pero ten cuidado. No, pero de menos de 6 minutos ya te digo yo que no, ¿eh? Pues empezamos bien. ¡Pam! Y esto es lo que me abre el camino, realmente. Pedazo de misión, ¿eh?
Nunca he visto la historia de los videojuegos. ¿Eh? ¿En serio me he dado con eso? Bueno, pues nada. ¿Acaso es que ya estamos aquí? Ya hemos llegado. Sí, sí, no me digas más. Se va a ir rompiendo todo conforme... me vaya haciendo falta, ¿no? Ole. Si os fijáis, nunca vino ni para dónde tengo que ir. Como va todo tan predestinado. O sea, el único sitio donde puedes subir es lo donde luego te va a llevar el camino. Da igual que te lleve para aquí, para allá. Es que sabes que te va a llevar solo. Lo primero que puedes engancharte es lo que te va a llevar todo el caminito. De hecho, este tipo de misiones los omitían en los Let's Plays anteriores. Pero este, como se supone que cuenta como parte principal de la historia, pues... yo qué sé. Lo haremos. Ole, a través de la cascada, qué guay. Es como una ciudad ahí debajo, loco. Qué guay. Típica. Por supuesto. Sí, claro que sí. Si es que el que es el puto amo es el puto amo, ya está. Ni siquiera ha saltado, se ha resbalado, ya está, ¿sabes? Vale, para arriba. Más para arriba. Si esto es un rato para arriba. Para luego hacer un rato para abajo. Ah, vale. ¿Qué es lo que pasa? Es que te mal acostumbras ni siquiera a mirar. A tirar para adelante y ya está. Que el juego ya se encarga por ti. De dirigirte el camino. Si no puedes, pues ya miras a ver en plan... ¿qué ha pasado? Pero es que te lo ponen todo tan hecho. Que el jugador promedio es que no hace falta ni que se esfuerce. Bueno, ni el promedio ni el más casual. Pero bueno, la dificultad de Assassin's Creed nunca... no se ha caracterizado nunca por eso, vamos. Ha sido una saga muy sencillita. Hostia, vaya hostia, tío, hijo mío. Total, ya estabas y ahora tenemos que volver a trepar.
Ups. Vaya, qué mierda he hecho. ¿Eh? ¿What? LOL. Por un momento se me ha ido tanto la olla que ni siquiera he visto el mapa. Bueno, te voy a robar todo lo que hay. O sea, que había llegado antes de tiempo, pero me he puesto a hacer el mongolo. Pero por eso, me estoy quejando tanto de la dificultad que ya... Es que ni siquiera me he puesto a mirar el mapa, yo intentaba seguir trepando, ¿eh? Haciendo cosas, ¿no? Pues nada, ya está encontrado, pues... Pa'lante. ¿Qué tecnología, tú? Bueno, esta no es la más tecnológica, porque se mete una hostia la piedra, pero bueno. Que mola. Y la llave de Masyaf... Para mí. ¡Hala! Ya tenemos otro compact disc. Bien. Y ahora imagino que apareceremos solos en la biblioteca. Descifrando estas mierdas y viviremos otra aventura de Altair. ¡Popa vosotros, suscriptores! Pues ni siquiera aparecemos en la ciudad. A nadie le sorprende, yo aparezco de aquí y lo ven todo normal, yo que sé. A ver, tú, déjala por culo con tus tonterías, que no sabes más que decir tonterías, hijo mío. Vale, voy a subir a ese atalaya, porque está ahí muy coqueto. Sí, se mueran de hambre. No haberlos parido. Como veis, toda nuestra historia principal se basa ahora mismo en los libritos. No tenemos vida, más que los libros, somos unos eruditos. Vale, sí, muy bien hecho, sí, sí. Se mueve como el viento. Hago la mierda y me alaban. Es lo que tiene ser un seguidor de masas. O sea, una masa de seguidores, un ídolo del público joven. Ratas. Vale, aquí estamos. All right, vamos para allá. Buena hostia, ¿no? Oye, ¿nos cambiaron ya las pintas o qué? No, no, voy a aguantar este capítulo, voy a aguantar este capítulo, lo prometo. No lo cambiaré ya. Es un despropósito, cámbiame tanto a través de las pintas. El poco dinero que generas al principio lo estás tirando. Sí que voy a subir porque creo que está detrás de la torrecita. Y si no subo no voy a poder entrar. Palmera, cógeme. Ay, que pesáis sois, hijas mías. Vale, vamos a sacar dinero, si es que tengo algo para sacar. Yo diría que sí, ¿no? Pues no. Madre mía, no me han hecho el pago. Malditos youtubers. Bueno, vamos a hacer el objetivo, a ver qué nos cuentan ahora. Imagino que es en la biblioteca, ¿verdad? Ah, no, es la guarida del Galata. Pero no, pero sí, va a hacer eso. O sea, lo de ponerse el solo a leerlo, mola, leerlo. A interactuar con el compact disc y ver lo que grabó Altair. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hecho? ¿Dónde coño está el librito de los cojones? Que os envío a todos a tomar por culo. Está esa estudiándolo. Esa lo que tiene que hacer es ir a trabajar. Está ahí... De gratis. Vamos a subirte nivel a los que podemos.
Ah, a partir del nivel 7, ¿ves? Cuando ya le puedo poner máscara y capucha. Qué mola, lo veo guay. Ah, pues vamos a partir del 6. Ahora son todos iguales. Pero bueno, sí que se vea que son mis esclavos. Vale, defensa mediterránea. Vamos a seguir enviándolos a Madrid, yo qué sé. Madrid para nosotros. Si hago esto, mi bando asumirá el control, ¿vale? Puedo enviar a este, el maestro. Puedo enviar a esta y a esta. Y así que suban niveles. Son misiones importantes. Estos dos juntos podrían hacer la otra misión. Y así coge más experiencia. Así que perfecto. Sí, 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 pero tú trabaja. Y así liberaremos Madrid. Madrid para nosotros. Y vamos a ver qué coño nos cuenta esto. Nuestro segundo compact disc. Fuego en tus manos, anciano. Debimos haberlo destruido. ¿Destruir lo único capaz de poner fin a las cruzadas y crear auténtica paz? Jamás. Perdóname por esto, mentor. Pero el fruto te había corrompido. Y a través de ti nos habría corrompido a nosotros. Para que viviéramos, tenías que morir. ¿Se acabó de veras? ¿Ha muerto el hechicero? No era un hechicero. Solo un hombre corriente capaz de crear ilusiones. ¿Habéis preparado la pira? Sí, pero... Altair, me temo que algunos no tolerarán algo así. Ya me ocuparé yo. El velatorio del mentor. Altair ha matado a su mentor, Al-Mualin, por traicionar a los asesinos. Asegúrate de que Al-Mualin esté realmente muerto y que los asesinos entiendan por qué. No pierdas más de 3 puntos de sincronización. Vale. ¿Crees poder viajar? Me parece que sí. Le pedí a Malik que fuera a Jerusalén con las nuevas sobre la muerte de Al-Mualin. ¿Podrías hacer lo mismo con Acre? Pues claro. No puedo ir más rápido, gente. Mi mente estaba despejada, pero mi cuerpo no se podía mover. Fue nuestro mentor la causa de esta confusión. Eso no me lo puedo creer. Alguno me dará problema, seguro. ¿Qué ha sucedido aquí? Nuestro mentor nos engañó. Los templarios lo corrompieron. ¿Qué pruebas tienes? Acompáñame a Bas y te lo explicaré. ¿Y si tus explicaciones no me bastan? Seguiré hablando hasta que lo hagan. ¿Recuerdas el artefacto que arrebatamos a Roberto de Sable en el Templo de Salomón? ¿El artefacto que te enviaron a recuperar, pero entregaron otros? Sí. Es un instrumento templario. El fruto del Edén. Conjura ilusiones y controla las mentes de los hombres. Un arma letal. ¿Y crees que Al-Mualim cayó bajo su influjo? Sí. Hoy utilizó el fruto para esclavizar Masyaf. Tú mismo lo presenciaste. No sé muy bien lo que vi. Escucha, Abbas. El fruto está a salvo en el estudio de Al-Mualim. Cuando acabe aquí, ten... Bueno, sí. Que se enseñará, vamos. ¿Así? ¿Sin ceremonia y sin nada? ¡Altair! ¡No! Debo asegurarme de que no regrese. ¡Está prohibido! ¡No es nuestra costumbre quemar un cuerpo! ¡Profanador! ¡Escuchad todos! Este cuerpo podría ser otro de los fantasmas de Al-Mualim. ¡He de cerciorarme! ¡Mentira! Toda tu vida te has burlado de nuestro credo. Has manipulado las reglas a tu antojo. Mientras menospreciabas a cuantos te rodeaban. ¡Contenedlo!
¿No lo habéis oído? Al-Mualim está embrujado. ¡No! Hola. Y este vale es tuyo, por el fruto seguro. ¡No puedes hacerlo que te dé la gana, idiota! ¡Mierda! Vale, tú ganas. Puedo ocuparme de ti. ¡No voy a hacer nada! ¡Déjame marchar! ¡Coño, déjame en paz! ¡Cómo mala bestia que crees! ¡Real tienes que matarme! ¡Podríamos ser amigos! Estoy llenando el suelo de espadas, loco. Ups. Pero bueno. ¿Qué te había dicho, Altair? Jamás, detente. ¿Qué creías que sucedería cuando asesinaras a nuestro querido mentor? Tú querías al Mualim menos que nadie. Lo culpaste de tus desgracias, incluso del suicidio de tu padre. ¡Mi padre era un héroe! No es el momento de discutir por el pasado. Debemos decidir qué hacer con semejante arma. Sea de lo que sea capaz este artefacto, ¡tú no eres digno de empuñarlo! Nadie lo es. Oh, sí que es hermoso, ¿verdad? No se parece en nada al que tuvimos en el anterior juego. Tantos en tierra y yo tengo que hacer la faena de los demás. Porque me tiene que dar. No, eso me lo tenía que haber dado, hombre. ¿Qué me puede dar, no? Imagino. Ah, todo esto, el fruto va solo. ¿Qué ha sido eso? ¿Muertos? Perdóname. No tenía idea. ¿Tienes algo que enseñarnos? O nos conducirás a todos a la ruina. Qué guay. Volver atrás y saber cositas de Altair. Sobre todo ver cómo acaba. Es muy épico a la vez que un poco triste. Pero bueno, está guay, está guay. Ya llegaremos, gente. Altair. Apenas tenía 26 años y ya era un mentor al mando de una orden dividida. ¿Cómo puede alguien hacer frente a tal responsabilidad y poder ilimitado? Tú no escondas los compactis, no sea que nos los quite cualquiera. Anda, que... Cambio de secuencia. Hola, Bonica. Un honor servirte. Pues eso, hasta luego. Que se nos desfragmenta aquí la tontería. He conocido a un príncipe otomano llamado Suleimán. Es un joven inteligente, con una fortaleza impropia de su edad. A sugerencia suya, voy a investigar a unos genízaros descarriados que podrían estar confabulados con los templarios. Con suerte, me llevarán directamente hasta los cabecillas templarios. Entretanto, la veneciana Sofía Sartor continúa ayudándome a encontrar las llaves escondidas de Masyaf. Es una mujer diligente, llena de pasión y vigor, y disfruto inmensamente de su compañía. Pero no me atrevo a contarle el propósito de mi estancia aquí, ni mi verdadera ocupación. Los que no participan voluntariamente en nuestra lucha, no deberían verse obligados a librarla.
pues Hawk. Heredero del imperio, aquí van a ver hostias, pero vamos. Entre el tío y el hermano. Mejor dicho, entre los hermanos. Vale, nuevos objetos desbloqueados en librerías. En herrerías, que es lo que me interesa a mí. En sastrerías también. Nuevos trajes. No, había dicho que no iba a cambiarme las pintas. Lo había dicho, lo había prometido. Lo había dicho. De hecho, ¿por qué no encuentro aquí un sastre a mano? Si no. ¿Qué no? Mira lo que hay aquí. Hay de todo. Un sastre, un herrero. Quiero ir al herrero realmente. Más cercano. Esto es dentro de la puta mierda esta de zona. Es un coñazo entrar ahí. Así que voy a ir a este. A ver que haya la venta, gente. Ya lo dejaremos. Porque si no, se va a hacer muy largo. A que lo puedo hacer y lo hago. Básicamente. Vamos a abrir esto. Tenemos más misiones de libritos. Creo que debería hacer primero las de los libros, ¿verdad? Hasta que llegue un punto en que ya no pueda seguir. Bueno, esto no vende libros, que no es que nos sirvan de mucho. Y los mapas. Que aquí en vez de cada uno te venda los de una zona, es decir, lo de que cada uno te venda los de su zona, todas las librerías te venden todos y ya está. Han hecho fotocopias. Vale, vamos a la herrería esta. Aquí hay un sastre, ¿eh? Esto no estaba en mis planes, pero... Joder, que ya que estoy aquí. No, prometo que no voy a cambiarme las pintas. Pero voy a ver qué pintas hay. Es que se va a acabar el capítulo si no me cambio las pintas. No me las voy a poder cambiar ya. Vale, la ampolla mediana de veneno. Más... cuchillos, el porta paracaídas y teñir ropa no han cambiado ninguna, son las mismas. Pero me voy a poner la violeta porque es que son muy caros, tío. Es que no, en serio. No voy a cambiar ya de momento porque es que si no, vaya tela. Son carísimos. El Medicus, tampoco tenemos ninguno. Todo lo que podamos hacer, luego son más ingresos, ya lo sabéis. Pues si me va subiendo la tontería de la barra esta, un cojón. Me lo ponen en rojo y me creo que no me llega el dinero. Vale. Y ahora sí, al herrero. Ni pirreis ni hostias. Al puto herrero. Ups, se nos está aquí. Hostia, que está aquí dentro, loco. Buah. A ver. Por aquí se podrá entrar, digo yo, ¿no? No es nada tímido, ¿verdad? Ah, no tenemos entrada por aquí. Me gusta más poco esta zona, loco. Mira, Madrid está ahora bajo el poder de los asesinos. Ya me han vuelto, me han hecho la misión perfectamente. Han subido algunos niveles algunos. Estoy haciendo la misma puta mierda. Tiene que entrar hasta aquí. Si lo se voy a la otra esa, macho, porque es. Se tiene que le he hecho un lío verde. Aquí estamos. Este es el sitio bueno. Ay, ya voy a poder comprar, gente, tranquilos. ¿Tendré nuevas piezas de armadura? Sí, los mamelucos. Qué bonitos los mamelucos. Madre mía. Cuestan un cojón, ya tengo el sable sirio también, ¿no? Sí. Parece que llevaba el tío este, el Altair. Vale, nos llega para una pieza de los mamelucos. Esto me aporta más, así que voy a llevar las grebas. Aporta uno y uno, pues mucho mejor que el otro. Y nada, gente, lo vamos a dejar ya por aquí. Voy a revisar un poco el mapa porque es que ya tenemos dos misiones que hacer. Inicio de recuerdo.
¿Y esto de aquí? Ah, pero no solo esto, son... aquí hay libros por todos los lados. Bueno, pero el objetivo principal es este. Recuerdo de Sofía. Para seguir avanzando la historieta esa de los libros de ella. Lo demás son libros random, ¿no? Imagino. Es que ese... Ah, vale, bueno, cambia un poquito el logo. Esto simplemente... No tiene fondo negro como estos. Vale, bien... No sé qué deciros, gente. Creo que voy a hacer algo de esto, algún... Atalaya no. Esto. Alguna guardia templaria. Esta que está aquí cercana voy a hacerla para liberar más zonas y tal. Pero eso va a ser fuera de cámaras, así que yo me despido ya, gente. Un saludo y adiós.